ponerle grabado, grababa automáticamente, pero como mi máquina murió, digamos, esta, conseguí otra máquina, me lo formatearon todo. Entonces, muchas cosas me han borrado. Y entonces, ya, bueno, entonces ya estoy grabando. Gracias por hacerme acuerdo, ¿ya? Muchísimas gracias. Bien, voy a compartir pantalla, le voy a mostrar el práctico del teorema de Bayes. ¿Se ve la pantalla, jóvenes, el práctico? Felicia. Ya. Felicia. Ya, acá está el problema 1, con bastantes incisos. Un problema 2, un problema 3, problema 4, 5, un problema 6. Bueno, en su mayoría son de probabilidad condicional y de teorema de Bayes. 7, 8, 9, son 10. Son 10 ejercicios, ¿ves? De los cuales vamos a hacer 2 o 3 y el resto lo hacen ustedes, ¿ya? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir esto para resolver uno de estos ejercicios. Permítame, a ver, voy a buscar uno. Aquí tengo varios. A ver, práctico, ya está práctico. Este de aquí, nada que ver. Luego acá tengo problema 3 resuelto. Tengo el problema 2 resuelto. Problema 2. Este pudiera ser que lo hagamos. Podría ser, tiene de todo, digamos. Esto está en la miscelánea. A ver, voy a ver. El problema 1, ¿sí? Este aquí. Ya. Y aquí, en realidad tengo aquí la respuesta. Lo voy a tapar para que ustedes me dicten cómo resolverlo, digamos. Tengo la respuesta ahí. Todo está con respuesta. Un problema preparado previamente, digamos. Ya. Entonces estoy tapando la respuesta ya. Recordando un poco la parte de probabilidad. Son varios incisos, acá tengo, ¿eh? Control C, control D. Ahí está el otro. Mientras voy haciendo esto, ¿qué han sabido ustedes del día de miércoles, jóvenes? Jóvenes aún. ¿No les ha llegado alguna noticia el día miércoles? Le dijeron que los docentes tenían que ir a votar. Ya. ¿Y qué más? Ya. Claro, efectivamente, el día miércoles elegimos, digamos, a la Federación Universitaria de Profesores al presidente. FU, ya. Así como ustedes eligen la FUL, digamos. Ya, bueno, vamos a ver qué algo vamos a hacer, sí. Porque el tema es que estamos atrasados, ¿sí? Y el semestre ya va a acabar, entonces tenemos que sacar tiempo donde no haya, digamos. Entonces, y como ustedes no van a votar, soy yo, digamos, voy voto un rato y avanzamos, pues no, no hay drama, digamos. Ya, bien, lo ven en el ejercicio, aquí está el problema. A ver, vamos lecturando entre todos ustedes. Se llevaron a cabo 200 entrevistas para determinar la influencia de edad y sexo en la demanda de un producto X. Los resultados fueron los siguientes. Entonces aquí entre la edad, entre 20 y 29 años de edad, hay masculino, son 40, femenino son 20. A ver, jóvenes, permítanme la llamada. Permítanme un minuto, jóvenes, por favor. ¿Ya?
Bueno, jóvenes, mil disculpas. Era una llamada importante porque me estoy inundando aquí en mi casa. Hay una tubería que está rota, digamos, ¿no? Y aquí tiene que venir el plomero. Bueno, eso, sigamos con esto. Ya, entonces le estaba diciendo yo que entre 20 y 29 años de edad, el entrevistado, hay 40 que son hombres y 20 que son mujeres. El total son 60. Entre 30 y 39 años de edad, hay 30 hombres y 26 mujeres, el total 56. Y así sucesivamente, ¿no? Entre 50 y 59 años de edad, hay 20 hombres y hay 5 mujeres, la suma 25. Ya. En total de hombres son 125, en total de mujeres 75, mujeres y hombres total 200, 200 entrevistados. Dice el problema, si se selecciona una entrevista al azar, ¿cuál es la probabilidad de que corresponda a una persona de 20 a 29 años de edad? A ver, ¿quién me puede dar la respuesta, jóvenes? Que corresponde, o sea, que sea una persona que tenga entre 20 y 29 años de edad, o de 20 a 29. Repito, si se selecciona una entrevista al azar, ¿cuál es la probabilidad de que corresponda a una persona cuya edad sea de 20 a 29 años? A ver, alguien me pueda dar la pauta. No sé si me están escuchando, jóvenes. ¿Me escuchan? Jóvenes aún. No se escucha, dicen. No lo escucho, dicen entrecortado. Sí, pues ha estado medio mal el internet por esta zona y este new clase yo más temprano igual ha estado así. Ha estado deficiente la conexión. Pero bueno, yo los escucho bien a ustedes, ¿ya? Entonces, es por mi zona. Ya, ¿cuánto es la respuesta, jóvenes? ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Cómo lo 30%, dicen. calculo? ¿Cómo sabe usted que es 30%? Está bien, excelente, 30. ¿Cómo sabe usted? Dividiendo entre el total de personas, no, el total de ¿Ah? personas de 20 a 29 años entre el ¿Cuánto es el total, total? es 60 entre 200. Excelente, eso es lo que se hace. Y sale 30% o en proporción, digamos, 0,3. Ahí está. Eso sale acá, como dice su compañero. ¿Qué pelea usted, joven? Demora, dicen. Demora. Ya. Bien, entonces acá voy a poner, en realidad este 0,30 sale de dónde. Sale de dividir, digamos, el total de personas que tienen entre 20 y 29, que son 60, ¿sí? Aquí voy a poner. O si no, lo pongo a este lado, digamos, ¿no? A ver, permítame. Voy a poner. ¿Dónde está? Ahí. Sale 60 dividido entre el 60, que es el total que está entre 20 y 29, y entre el total que es 200, total de entrevistados, digamos, ¿no? Y ahí sale el 0,30, que claro, multiplicado por 100 es 30%, pero podemos dejarlo en proporción. No está mal, está excelente. Ya, en proporción, y si quiere lo pueden poner en porcentaje. No hay drama. Ya está resuelto el inciso A. Ahora el inciso B. Corresponde a una persona de sexo masculino. ¿Quién me puede dar la pauta? 62,5 Corresponde. por ciento, Lisa. ¿Cómo saca usted ese valor? El total de sexo masculino, Que es 125 dividirlo por el 125, total. el total que es 200. Efectivamente, Sí. aquí vamos a ver. 125 dividido entre 200, como usted dice. Entonces, eso sale 5 octavos, que es 62%, o en proporción 0,62. Muy bien, joven. ¿Qué pelea usted, joven? ¿Qué apellida? ¿Mercado? Ya, bueno. Entonces, ya está resuelto el inciso B. Vamos resolviendo el inciso C. Dice, corresponde a una persona entre 20 a 29 años de edad o de sexo masculino.
U. A ver, ¿quién me fue a esa falta? La pregunta, ¿no? Corresponda a una persona entre 20 a 29 años de edad o del sexo masculino. Recuerden que esa O es de unión y cuando es I es de intersección. Ya, en este caso, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? A ver, escucho, soy todo oídos. 32%, Lisa. ¿Cómo saca usted el 32%? 40 dividido entre 125. Ya. ¿Qué más? Sería 0,20, Lisa. 0,20. ¿Cómo saca usted 0,20? 40 dividido entre 200. Ya. ¿Qué más? Ya. Bueno, hay varias alternativas acá, me están diciendo. Ya, lo que pasa es que esta es una probabilidad de A o B, ¿no? A ver, recordemos lo siguiente. Habíamos visto la clase anterior lo siguiente. ¿Qué voy a poner? Probabilidad de A o. O sea, en este caso, O es la unión. Entonces acá inserto. ¿Dónde está? Aquí está la unión. Ya. En este caso, persona que está entre 20 y 29 años de edad. Ya. 20 y 29 años de edad. Y U del sexo masculino. Ya. Entonces, en este caso, son eventos mutuamente no excluyente. O sea, a ver, lo que pasa es que pasa lo siguiente. Hay personas que tienen entre 20 y 29 años de edad, pero al mismo tiempo pueden ser de sexo masculino, ¿sí? Pueden ser de sexo masculino. Entonces aquí, probabilidad de A o B igual. ¿Quién me puede decir? Bueno, esto es para probabilidades cuando son eventos mutuamente excluyentes. Sería probabilidad de A, ya, más la probabilidad de B. Ups. Ya, y acá hay que restarle la intersección. Menos la probabilidad de la intersección. A intersección, o sea, aquí voy a colocar dónde está mis símbolos, signo de intersección, aquí está B. Ya, para poder responder la pregunta del inciso C, hay que utilizar esta probabilidad, esta definición de esta probabilidad. Porque aquí dice, pues no, corresponde a personas que están entre 20 a 29 años de edad, que son estos de acá, de 20 a 20, que son 60, dice, pues, o del sexo masculino. Entonces, unión sexo masculino, que en este caso son 125. Ya, se calcula de esta forma. Entonces, acá voy a ir digamos, destapando la respuesta, pero antes voy a aumentar el tamaño para que pueda verse hasta en los celulares. 160%. Y ahora sí. Ahora sí voy a ir destapando. Ya. Hay que ocupar entonces esta definición de probabilidad de A o B para eventos mutuamente no excluyentes. Ahí está. Probabilidad de E1 o M. En este caso, E1 viene a ser personas que tienen entre 20 y 29 años de edad. Como dice, o del sexo masculino, entonces esa O es unión, ¿ya? Unión, voy a colocar el signo de unión, aquí está ese símbolo de universo, digamos. El de unión es este de acá. Ese es el símbolo de unión. Unión, sexo masculino. Y el masculino, aquí está, M masculino. Son 125.
Entonces, utilizando esta definición, sería probabilidad E1 unión M. Y eso es igual, va a ser probabilidad de E1 más probabilidad de M, le resto menos la probabilidad de la intersección. E1 intersectado M. ¿Ya? Porque las personas que tienen entre 20 y 29, hay algunos que son hombres, ¿sí? Entonces se ocupa esa expresión matemática y ahora se va reemplazando, ¿no? La probabilidad de que de E1 va a ser 60 entre 200. 60 entre 200 la probabilidad de E1. Y la probabilidad de que sea masculino va a ser, masculino está acá, 125 entre 200, ¿ya? 125 entre 200. Ahora, la intersección de E1 y masculino es 40, como su compañera decía hace rato, me dijo, pero en realidad lo que ella me estaba diciendo es la intersección. La probabilidad de E1 y M, la intersección es 40. Entonces, aquí hay que restarle menos 40. 40 entre 200. A ver, hagan operaciones aritméticas. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? Operen. ¿Cuánto sale? 0,725. Ya. Efectivamente, eso sale. 0,725. Entonces, ya está resuelto el inciso C. Ya. Vamos respondiendo el D. Dice, corresponda a una persona que tiene entre 40 y 49 años de edad, del sexo femenino. A ver, corresponda a una persona entre 40 y 49 años de edad, aquí está, 40 y 49 años de edad, y que sea del sexo femenino. Y que sea del sexo femenino. ¿Cuánto sería? ¿Qué me puede decir la respuesta? 0,12, Lice. ¿Cómo saca usted 0,12? Ay, 24 dividido entre 200, que nos daría 3 sobre 25. Excelente. Y eso en sí, excelente. 24 entre 200, 0,12. Efectivamente, así en forma directa. Ahora, dice, corresponda a una persona entre 20 a 29 años de edad, o entre 30 y 39. Ya, a ver, queda, dice, corresponda a una persona entre 20 y 29 años de edad, entre 20 y 29, o 30 a 39. O sea, en este caso, por ejemplo, no hay intersección, porque o está en el primer tramo o está en el segundo, no puede estar en ambos lados. O sea, en este caso no hay intersección. Esto, el E1 y el E2 son eventos mutuamente excluyentes. No hay intersección. Son disjuntos. Y cuando son disjuntos, la probabilidad de A o B es así. Como no hay intersección, esto se va al diablo. No hay intersección, se va al diablo la intersección. Queda así. Esa es la probabilidad de A o B para eventos mutuamente excluyentes. O sea, repito. Si la edad de la persona está dentro de este tramo, no puede estar dentro de este. Y si está dentro de este tramo, no puede estar acá tampoco. ¿Ya? Entonces, no hay intersección. Se ocupa esta definición. Entonces, utilizamos esa definición que corresponde a una persona entre 20 a 29 o entre 30 a 39. Entonces, sería, ¿no? Sería probabilidad de E1 o E2. ¿Ya? Vamos colocando acá probabilidad de E1 o, ya, pero esta es U, digamos, esa U es de universo. Lo puse mal el semestre anterior. Lamentablemente, lamentable. Ahora sí, E1 o E2. ¿Ya? Esto directamente se ocupa esta definición de acá. Directamente sería probabilidad de E1 más probabilidad de E2, y ahí muere. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de E1? La probabilidad de E1 es 60 entre 200. Probabilidad de E2 es 56 entre 200. Entonces sería 60 y 56. Acá. 60 entre 200 y 56 entre 200. Ya, hagan operaciones aritméticas. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? 0,58.
0,58. Ya está aquí la respuesta, ¿ves? Repito, estos son E1 y E2, son eventos mutuamente excluyentes o disjuntos. No hay intersección. En cambio, en el inciso anterior había intersección, ¿sí? Aquí había intersección. ¿Dónde era? A ver, hicimos este, ¿no? En el inciso C había intersección. Ya, vamos con el inciso F. Corresponde. Disculpe. Hay una pregunta por ahí. Disculpe. Me están hablando diciendo que si los pueden aceptar, es que a varios lo votó por su señal. Ya. A ver, voy a ver ya. Voy a ver dónde está. Vamos a ver. Pero no hay ni uno que tenga. Hay una persona en sala de espera. A ver, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Ya, Jorge. Alfredo Mercado. Ya, pero es una sola persona nomás, no son varios. Ya lo admitía a Jorge, que estaba tocando la puerta. Bien, entonces vamos respondiendo el inciso F. Corresponde a una persona que sea de sexo masculino o femenino. Aquí está, sexo masculino. Aquí está clarito, ¿no? Sexo masculino, ¿está? Corresponda a una persona que sea de sexo masculino o femenino. Aquí están los masculinos y aquí están los femeninos. O sea, estos eventos también son eventos mutuamente excluyentes. O es hombre o es mujer. Si no, aquí no hay que casi mujer, casi hombre, digamos. O sea, no hay intersección. ¿Ya? Entonces, estos eventos son mutuamente excluyentes. La ocurrencia de uno de ellos anula la ocurrencia del otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar esta definición de acá. Esta de acá que estoy moviéndola, esa tenemos que ocupar. Masculino, 125 entre 200. Más, porque es O. Cuando es O es suma. 75 entre 200. Entonces, haciendo esa operación, a ver, aquí voy a colocar probabilidad de masculino M o femenino, ya le voy a mantener esa uno para no estar perdiendo tiempo. Esto es probabilidad de M masculino más probabilidad de F femenino. Entonces yo le dije ya cuánto era, masculino era 125 sobre 200 y femenino 75. Entonces acá 125 entre 200 más 75, ¿no? 75 entre 200, haciendo operaciones aritméticas, ¿cuánto sale eso en proporción? Uno. ¿Cuánto? Uno, ¿no? Uno. Así es, uno clavado. Ya, esto lo voy a modificar ya, porque este símbolo es de universo. No me gusta, está feo ahí. Ya, le voy a poner este. Ya. Ahora, vamos haciendo el inciso que corresponda a una persona de 20 a 29 años de edad, dado que es de sexo masculino. Ya, recuerden que personas de edad entre 20 y 29, el evento se llama E1. Entonces tengo que colocar probabilidad de E1, porque es de 20 a 29. Ya, tengo que colocar acá probabilidad de E1. Así, miren, permítame. Probabilidad de E1, así, ahí está la E1. Ahora, aquí dice dado. Ese dado es una línea oblicua, dado, porque es una probabilidad condicional. Ahí está, mire, una rayita oblicua, dado quiere decir, que es de sexo masculino, dado M, ahí está. Se anota así, ¿ya? Probabilidad de uno, esa línea oblicua, dado que sea de sexo masculino. Esta es una probabilidad condicional, ¿ya? A ver, dígame la fórmula, ¿a qué es igual esto? ¿Quién me puede dar la formulita? Y luego ya le damos los valores numéricos. Esto es más o menos como decir probabilidad de A dado B, digamos, ¿no? Eso ya hemos visto en la clase anterior, el viernes. ¿Cómo sería acá, jóvenes? La fórmula matemática. ¿Quién me puede decir? A ver. Soy todo oídos. Nada, no puede ser, jóvenes.
Dicen, ¿no sería la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B? A ver, no, hay un error. Hay, o sea, la idea está muy buena, lo que usted plantea, pero ahí usted cometió un pequeño error, digamos. A ver, de nuevo. Ya no le ponga la A y la B, póngale lo que corresponde, E1 y M. La probabilidad de E1 intersección M sobre la probabilidad de M. Excelente, esa es la fórmula matemática. Probabilidad de que E1 y M ocurran sobre la probabilidad de M. ¿Ya? Exactamente, o sea, está excelente. Aquí está. Probabilidad de E1 intersección M sobre la probabilidad de M. Probabilidad de que E1 y M ocurran dividido entre la probabilidad de M, que es masculino. Ahora, la probabilidad de que de E1 y masculino, ahí está. Probabilidad de E1 y masculino es 40. Es 40 sobre 200. Entonces anotamos ahí. Esto en el numerador es 40 sobre 200. Ahí está. 40 sobre 200. Ahora, la probabilidad que sea masculino, aquí está masculino, la probabilidad que sea masculino es 125 dividido entre 200. 125 entre 200. Ahí está. Entonces, ahí hay que operar, digamos, directamente con máquina. ¿Cuánto sale eso? Ya nada de estar multiplicando. 0,32. 0,32. Efectivamente. Ahí está la respuesta. Esto hemos utilizado, esta es la probabilidad condicional. Este es el teorema de Bayes, pero en sus inicios, digamos, ¿no? Porque de aquí se parte para demostrar el teorema de Bayes. Se utiliza esta definición de probabilidad condicional. ¿Ya? Por ejemplo, entonces. Ya. Se restableció el internet, hubo una desconexión, digamos. Sí, ¿no? ¿Me escuchas, jóvenes, ahora? Sí, ¿no? Se cortó. Ha estado así este internet en esta tarde. Igual tenía clase más antes, otra materia. Igual ha estado así, cortado. Es así. Hay días que está bien, hay días que está una maravilla, hay días que está como ahora, digamos, ¿no? Ya, pero ya estamos acostumbrados. Así que no hay drama. Bien, vamos a continuar con este ejercicio. A ver, de una vez terminémoslo antes que se corte por completo. H, corresponda a una persona de 20 a 29 de edad, dado que es el sexo masculino. Recuerden que de 20 a 29 es E1 y que sea de sexo femenino es F. Entonces, como dice dado, acá tengo que anotar de esta forma. La probabilidad, a ver, permítame, la probabilidad de E1, ahí está E1, dado la línea divisoria, dado F. Esto igual es otra probabilidad condicional. Este es un inicio del teorema de Bayes. A ver, ¿quién me puede decir la fórmula matemática primero y después lo calculamos? A ver, ¿cómo sería? Probabilidad de E1 intersección F sobre excelente. Probabilidad de F. Excelente. Eso es, ese es el teorema de Bayes en sus inicios. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Como usted dijo. Ahora, la probabilidad de E1 intersección F, probabilidad de E1 intersección F, aquí está femenino, aquí está E1 entre 20 y 29. Esa intersección vale 20. 20 entre 200 sería, ¿no? ¿Eh? Ya, aquí anotamos 20 entre 200. 20 entre 200. Ahora, la probabilidad de que sea femenino, la probabilidad sería entonces 75 entre 200, ¿ya? Y eso está acá, 75 entre 200. Y luego hay que hacer nomás las operaciones aritméticas. ¿Cuánto le sale, joven, esto? 0,26. Listo, el problema está resuelto, 0,26. Bien, entonces, bueno, esto para ustedes no es nada nuevo, esto ya lo han visto, han aprobado esta materia. Yo simplemente estoy haciendo un recordatorio ya para que después podamos enfrentarnos a problemas de decisión a posteriori, ¿ya?
Bueno, he hecho en realidad un ejercicio. Me gustaría que ustedes lo intenten hacer los otros 10 que faltan. Inténtenlo, o sea, el práctico, ¿cómo está? Ya han avanzado ustedes, ya han visto, digamos, ustedes pueden resolverlo, ¿ya? Entonces, el día miércoles me lo entregan el práctico y si tienen alguna duda de algún ejercicio que no les haya podido salir, ese día lo resolvemos entre todos juntos. ¿Listo? Entonces, dejo de compartir. ¿Ya? Listen, ¿será que lo puede achicar un poco más para sacar foto? Un screen, pero claro, a ver, permítame, voy a achicar lo más que se pueda. ¿Son para clases normales el miércoles, Listen? Eso voy a ver ya, porque al final, digamos, el afectado soy yo, no ustedes, digamos, ¿no? Porque yo puedo ir a votar un rato y claro, pues no, y volver aquí a pasar clases, porque al final aquí en la casa no está tranquilo, ¿no? No Listen, ¿cuándo lo va a subir el video? Esta noche voy a subirlo, pero de todas maneras lo voy a achicar para que lo vean, para que puedan sacar un screen. A ver, puede ser en dos partes, ¿no? Ahí está la, a ver, esto lo voy a borrar porque no, eso era solamente para explicar de dónde salía, ¿ya? Esto lo voy a cortar, ya. Entonces, sácale foto hasta ahí, lo vamos a sacar en dos partes, ¿ya? Hasta ahí, hasta el F, hasta el E, digamos. Sáquenle un screen. Creo que ya está, ¿no? Ahora del F para adelante. Del F para adelante. Del F para adelante. Ve, miren, estas son las respuestas que yo había puesto en el práctico. ¿No? Ya, creo que aquí está cómo se resuelve en realidad, ¿no? Ya sacó foto, ¿no? Bien, quiero mostrarles el práctico. A ver, quiero compartir pantalla nuevamente. ¿Dónde está el practiquito? Aquí está, práctico Teorema de Bayes. A ver, no es este, permítame, me equivoqué de archivo. ¿Dónde está? Problema resuelto, problema 2, problema 4. Aquí está. Ya, ahora, si quieren, sácale también a esto una fotografía, ¿no? Para que vayan ustedes trabajando. Aunque esto ya lo subí al Moodle. Está en el Moodle. Sí, Listen, ya lo subió. Sí, está en el Moodle. Ahí lo pueden sacar. Mire, problema 1, este fue el que hicimos ahorita. Y ya, pues, los demás son problemas cortitos. 2, 3, 4. Y todos son como hemos hecho, sí. Con probabilidad de A o B, con intersección. A veces sin intersección. Y algunos son puro teorema de Bayes. En realidad acá ya hemos hecho dos ejercicios, porque el que hicimos el viernes está acá, miren. Hicimos este. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? La 10. Nada, no es la 10. Hicimos uno, ¿se acuerdan? Que venía con defecto. ¿Dónde está? A ver. Esta de acá, la 6 lo hicimos el viernes. Eran tres proveedores, ¿no? El 45% de las piezas son compradas por el primer proveedor, el 30% por el segundo proveedor y las restantes por el tercer proveedor. Y ya hicimos el 6 y ya hicimos el 1. Y entonces, a ver, ahora toca que ustedes hagan los otros ejercicios y si tienen dudas o si algún problema no les ha podido salir, el día miércoles lo analizamos, ¿ya? Si me conecto, digamos, el miércoles, y si no, el viernes nomás. ¿Ok? Ya. Bueno, jóvenes, hoy no voy a llamar lista. Hoy día todo mundo presente. Nos vemos el miércoles. Yo la verdad que me gustaría conectarme para una vez acabar la materia, porque hasta el 15 hay que acabar. Hasta el 15 de marzo tenemos 15 días y nos falta todavía. ¿Ya? Yo pienso que... Segunda consulta. Hasta el final. Dígame, señorita. ¿Ya revisó los exámenes o todavía? Ni lo he mirado, oiga. Porque primero tengo que hacer un directorio con nombre de todos los alumnos. Son como 60 ustedes. Y he tomado otra materia, otros 60. Tengo que poner 120 nombres a los archivos. O sea, eso es lo que eso me demora más, colocar los nombres a todos los alumnos. Ya, pero en cuanto tenga, yo le voy a hacer conocer su resultado de los exámenes. ¿Listo? Aguilar Vargas. Sí, sí. Ya. Entonces, yo después, cuando termine de ser primero mi lista de alumnos en mi celular, de ahí lo califica, me ha demorado solamente un día, digamos, ¿no? Solamente un día.
Y se hace una pregunta. Dígame, Daniel Takachiri o Tachiquiri. O Tachichiri. El primer examen que hemos dado, ¿sobre cuánto está evaluado? Ya le di, no, yo, ya fíjense usted la primera clase, ahí yo he dado los porcentajes. Si mal no recuerdo, le dije, ¿cuándo? ¿Cómo? A ver, alguien recuerde, lo que pasa es que yo tengo 6 materias y en las 6 materias es distinto. 30, vale, dicen. Sí, 30, 30 y 40 al final, en esta materia. Porque yo tengo otras materias donde tengo otro tipo de ponderación. Por ejemplo, tengo una materia donde vale 25, 25 los parciales y el final 50 en otra materia de ingeniería. Pero acá donde ustedes es 30 primer parcial, 30 el segundo y 40 al final. Y claro, en los parciales están metidos los prácticos, ¿no? Ahí hay 90% del examen, 10% el práctico. En el segundo lo mismo y en el final igual. Está bien eso. Ok. Bien, jóvenes, me despido de ustedes. Nos vemos el día miércoles, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Hasta luego, Licen.